Hacer tus ofrendas y donaciones ahora es mucho más fácil y seguro. Ingresa a www.cfa.org.py, dale clic al botón donar, seguí los pasos y listo. Ahora también podés acercarte a la iglesia para depositar tus diezmos, ofrendas y donaciones, cumpliendo con el protocolo sanitario y las medidas de higiene. Te acercamos a los buzones habilitados o te contactamos con los encargados de tesorería. La iglesia sigue sirviendo y vos sos parte desde el lugar donde estás. Gracias. Todo mi ser te exalto, nadie más que tú eres mi edición digital gratuita de la revista Somos Uno todos los meses. Escribinos al WhatsApp 0974-501-444. Revista Somos Uno, un mismo cuerpo, un solo ADN. De todas las novedades que tenemos para vos? Encontranos en Facebook como Iglesia Centro Familiar de Adoración, en YouTube como Iglesia CFA y en Instagram y Twitter como arroba Iglesia CFA. Seguinos. Altísimo Dios.
Aleluya. Vamos a darle fuerte al Señor con las palmas. Vamos a dar gloria a su nombre. Amén. Dale fuerte con gozo. Él cambió tu tristeza en baile. Amén. Aleluya. Has cambiado mi lamento en baile. Me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile. Me ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y solo a ti danzaré, gloria mía, dale gloria mi rey. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Dale fuerte a tu rey, aleluya. ¿Cuántos adoradores tenemos aquí hoy? Amén. Al hombre un lenguaje muy bello. Tú nos diste la música para alabarte. Estoy agradecido, quiero cantarte. Estoy agradecido, quiero adorarte. Yo quiero ser Señor, un adorador, yo quiero ser un adorador. Oh, dale gloria. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad. Adórate en espíritu y en verdad. Yo quiero ser Señor. Decidí olvidar y dejar atrás. Mi pasado ya no me detendrá. Te seguiré, ya no hay más temor en mi corazón. Libre por tu amor, hoy puedo cantar con libertad. Aleluya, me ensancharé. Temor en mi corazón, tú conmigo estás y me guardarás. En tu amor hoy me extenderé sin mirar atrás y afirmaré sobre ti mi fe. Te seguiré, me ensancharé. Confiaré.
salvación. Ya no hay más temor en mi corazón, solo por tu amor. Algo nuevo, tu propósito lo cumplirás en mi vida. Hoy cantaré de alegría. Creo que abrirás camino en el desierto. Eres todopoderoso Dios en mi vida. Hoy cantaré. Hoy cantaré de alegría, si cumplirás en mi vida. Nuestra confianza está puesta en ti, Señor, y descansamos en tu amor. Relájate en su amor, deleítate en su amor. Aleluya. Hoy tengo vida y esperanza, pues siento tu amor. Apareció tu eterna gracia y me dio salvación. Jesús, Cristo Jesús, es
dar un fuerte aleluya a tu Dios. Uno, dos, tres. ¡Aleluya! Él es victorioso, amén. Aleluya, Señor. Seguimos dándote gloria, Señor. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya hasta que no quede duda en mí. Levanto un aleluya. Mi arma es la canción en mí. Levanto un aleluya. El cielo peleará por mí. Se oirá
vida, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Levanto un aleluya, levanto un aleluya, levanto un aleluya, levanto un aleluya. 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 Dios está en control de todo. Aleluya. 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 Aleluya, Señor. Tú estás en control de todo, Rey, y te adoramos. Aleluya, Señor. Descansamos en ti, mi Dios. Te bendecimos, Padre bueno. Y nos gozamos, Señor, en tu amor. Nos deleitamos, Señor, en tu amor. Levanta tus manos. Disfruta de su amor, su cuerda de amor. Te abrazan, te cubren, te guardan. Aunque pase el tiempo, sé promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. El eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo hoy. Puedo ver con claridad.
tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el el control, nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. No importa tu problema, no, y de lo que vendrá, tú tienes el control. Decláralo con fe hoy, Él nunca pierde el control sobre cualquier adversidad, aleluya. Y de lo que vendrá, tienes el control, nunca pierdes el control. Declaro con fe, de lo que vendrá, tú tienes el control. El que tiene control de tu vida, tienes el control. Entrega el control. Gracias, Señor. Señor, sabemos, Señor, que nuestras vidas, Señor, están en tus manos. Y Señor, en este día domingo, bendecimos, Señor, este Paraguay. Bendecimos tu vida. Y Señor, declaramos vida sobre ti, sobre tu familia. Porque Dios tiene control. Él tiene control. Él es que respiró y dio vida, y vida en abundancia. El enemigo quiere robar para matar y para destruir. Pero nuestro Señor Jesucristo vino para darte vida, y vida en abundancia. En el nombre de Jesús, aplastamos, apisamos el enemigo. Todo espíritu de muerte, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de división, de violencia. En el nombre de Jesús, de corrupción, echamos fuera, fuera de Paraguay, fuera de nuestra familia, fuera. Todo espíritu de rebeldía, echamos fuera de nuestra familia, de nuestros hijos. Y declaramos, Señor, que en nuestra vida, en nuestra familia, vive Cristo. Que Cristo reina en tu salud, Cristo reina en tu familia, Cristo reina en tu cuerpo. Señor, en el nombre de Jesús, hay personas que están luchando con enfermedades. En el nombre poderoso de Jesucristo, cancelo todo COVID, cancelo toda fiebre, toda infección. En el nombre de Jesús, cancelo todo espíritu de muerte. Echamos fuera, ordenamos fuera, en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos la vida de Cristo. Señor, entréganos tu vida, porque es tu vida, Señor, que trae paz, porque sos el príncipe de paz, y tu perfecto amor saca fuera todo temor, todo temor. Y declaramos, Señor, sanidad, sanidad en los huesos, sanidad en los pulmones, sanidad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, contra todo de depresión, toda ansiedad, todo temor. En el nombre de Jesús declaramos sanidad, sanidad en tu mente, sanidad en tu cuerpo, sanidad en tu familia, en tu matrimonio, sanidad en tus finanzas. Señor, necesitamos de ti.
necesitamos de ti. Por eso, Señor, hoy es un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Y gracias, Señor, por todo que vos hiciste, por todo que estás haciendo, pero todo que va a ser. En el nombre poderoso de Jesús, queremos orar y queremos seguir orando para clamar por nuestra nación de Paraguay. Padre, gracias, Señor, por el Paraguay. Bendecimos el cielo y la tierra de esta nación. Y todo plan de la oscuridad echamos fuera del Paraguay. Todo espíritu inmundo que se levante a traer confusión, Señor, echamos fuera. Todo lo que quiere destabilizar el país, echamos fuera del Paraguay. Todo principado, toda potestad de las tinieblas, echamos fuera del Paraguay. Padre, que tu reino venga y que se haga tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. Pedimos sabiduría e inteligencia para nuestras autoridades. Y pedimos misericordia, Señor, misericordia para esta nación. Señor, líbranos de todo mal. Todo mal, la corrupción, la maldad, la mentira, el virus, Señor, SARS-CoV-2, en el nombre de Jesús, toda otra contaminación que venga contra el Paraguay, en el nombre de Jesús. Y Padre, gracias por levantar a tu iglesia como nunca antes. Bendecimos, Señor, a cada líder, cada pastor, cada líder de línea, de célula, todos los discípulos, Señor. Bendecimos su familia y declaramos, Señor, que en esta década va a ser la década de mayor cosecha. Y todo plan de la oscuridad que quiera oprimir el Paraguay, controlar el Paraguay, echamos fuera del Paraguay en el nombre de Jesús. Y Padre, gracias porque tu mano reposa sobre esta nación. Te exaltamos, te bendecimos, Señor, en este día, en el nombre de Jesús. Y si en este día y en tu casa y aquí quieres entregarle tu vida a Cristo, quieres sellar tu corazón junto al corazón de Dios, yo te invito a que digas esta oración conmigo, así, con todo tu corazón. Porque sin confesión, sin arrepentimiento, no podemos entrar al reino de Dios. Y yo te invito a que digas así: Padre Celestial, Padre Celestial, hoy te pido perdón por todos mis pecados, y me arrepiento de todo corazón. Le entrego a Cristo mi corazón y mi vida, y te doy gracias, Señor, por inscribir mi nombre en el libro de la vida. Soy un hijo, una hija de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dios es bueno. Amén. Dale un 5 ahí en tu casa. Dale un 5 a tu esposa, a tu marido, pero no ahí. Saludale, por favor, no te aproveches. Qué tremendo momento. Qué lindo adorar al Señor. No hay, yo les digo, ese es el mejor momento que podemos tener. Estar en la presencia del Creador aquí en la tierra. Y saben, los ángeles nos envidian a nosotros porque ellos están, no tienen lo que vos y yo tenemos. Tenemos la naturaleza divina. Somos hijos de Dios y le podemos alabar al Señor. Imagínense, Él nos hizo hijos, hijas de Dios, engendrados de la misma naturaleza. Yo digo, Señor, qué capo que sos. Entonces hoy, los que están por la primera vez, queremos darle la bienvenida, ¿verdad, pastor? Todos los que están por primera vez aquí, por favor, si estás por la primera vez, levanta tu mano, a ver. Todos los que están por la primera vez, levanten su mano allá. ¿Alguien más? A ver, queremos verle, queremos orar por. Póngase de pie para que podamos bendecir su vida. Ahí en tu casa también. Ahí está una persona. Un fuerte aplauso. Dos personas allá atrás. Si los consolidadores pueden mirar allá atrás. Muy bien. Vamos a orar por ustedes. Queremos bendecir sus vidas. Padre, bendecimos a todas estas personas. Pónganse de pie, por favor. No se siente hasta recibir un regalo de la iglesia. En el nombre de Jesús. Ahí a tu izquierda también ya está un campeón que está por la primera vez. Padre, gracias por todas estas personas que están por la primera vez. Bendecimos sus vidas y ya los consolidados ya están llegando junto a ellos en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos su presente, su futuro, todo lo que ellos son y hacen en el nombre poderoso de Jesús. Y te damos gracias, Señor, porque tú les levantas poderosamente para caminar conforme a tu propósito en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenido, ahí está un varón. También si le pueden acercar por lo menos para tomar la información y la oración. Muy bien, gracias.
son muy rápidos. Y lo que están mirando online, pastor, a lo mejor están mirando y vos no estás en un grupo de oración y querés ser incluido o querés oración hoy. Entonces en el screen hay números de teléfono que podés llamar. 625,000 es uno de los números muy importantes. Entonces para cualquier pedido de conectarte con la iglesia, muy importante, queremos orar por tu necesidad. Ahora, y mañana, pastor, lunes, estamos comenzando un tiempo de guerra espiritual. Amén. Sabemos que hay una lucha que está pasando Paraguay, ¿verdad? Que estaba subiendo los números, ahora va a bajar los números en el y nombre se de va Jesús. Completamente COVID de Paraguay y del mundo. Entonces mañana tu línea está orando, los que están todos conectados, porque todos estamos conectados a unos a otros. Entonces comienza oración y ayuno, guerra espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice en Santiago 4, versículo 7, ¿qué dice? Someteos a Dios y después resistid, dice. Amén. Y él tiene que huir. Amén. Entonces, así es, pastor. Así, guerra espiritual que estábamos haciendo, pero comenzamos de renovar mañana, lunes. Pero también tenemos la oración, 5:30 todos los días tenemos. Estas son las peticiones de oración para el país, para la iglesia y para la familia. Redes sociales. Eso está todo en las redes sociales. Así que, por favor, conéctense ahí. Y a las 5:30 esta semana le toca a María Luz, a los Walde, a Salazar, al Golden Ring, a Martínez, en el nombre de Jesús. Qué tremendo. Los y guerreros. La vigilia, seguimos y la vigilia le damos con todo, que le toca a los Araujos. Así que muy bueno. Pastora, vamos a entregarle al Señor nuestra ofrenda, nuestros diezmos. Ustedes ahí en su casa también pueden, van a tener el informe en la pantalla. Los que necesitan un sobre para sus diezmos, sus ofrendas, levanten sus manos bien, 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 bien alto, que los ujieres le van a entregar. Seamos fieles con Dios, Dios es fiel. Amén. Entonces, los que necesitan ese sobre, levanten su mano. Voy a pedir que el pastor Fabián se prepare. Amén. Y pastor, hoy tenemos el seminario de sanidad y hoy también tenemos la dedicación de los bebés. Entonces, seguimos todas esas cosas, seguimos porque es muy importante. Si un discípulo tuyo o vos mismo que estás mirando, que nunca pasaste por un seminario de sanidad, hoy es tu oportunidad. Amén. Y esperamos. ¿A qué hora es? Entonces, hoy 14 horas, porque pusimos todos los cultos, se van a hacer un poquito más temprano. También el culto para esta noche en online es el mismo horario. Amén. Pero aquí en presencia también va a ser un chiqui más temprano. Amén. Muy bien. Gloria a Dios. Pastor Fabián, are you ready? Muy bien. Vamos a darle al Señor lo que es de él. Este es un mensaje urgente. Queremos conectar el cielo con la tierra a través de la 99.5 FM. Es necesario que apoyemos y sembremos en la expansión del reino a través de CFA Radio. El mensaje tiene que llegar a toda nuestra nación y por eso ingresa a www.cfaradio.com.py/doná. O comunícate al 0972-926000 y hacé tus donaciones. Recordá, tu siembra va a hacer que el mensaje llegue a todas partes. Paraguay es de Cristo. ¿Cómo está la iglesia de Jesucristo en este día? Gloria a Dios. Decirle que está a tu lado, Dios tiene el control. Dios tiene el control, así como estábamos adorando. Dice la palabra de Dios que Abraham, Génesis 13, que Abraham era riquísimo en oro, en plata y en ganado. Y él fue a hacer una batalla porque habían apresado a Lot, su sobrino. Le habían apresado una guerra. 4 reyes pelearon contra 5 reyes. Los 4 reyes ganaron y llevaron preso a Lot. Abraham fue para rescatar a Lot, su sobrino. Y cuando está volviendo con el botín, dice que se encuentra con Melquisedec, que es, representa a Jesucristo nuestro Señor. Eso está en Génesis 14, versículo 18. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salón, de Salén y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo y dijo, bendito sea Abraham, el Dios Altísimo. Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham por primera vez el diezmo de todo. Me llama la atención que más adelante se encuentra Abraham con el rey de Sodoma
Y el rey de Sodoma quiere bendecir a Abraham, pero Abraham no recibe nada del rey de Sodoma. Sodoma era una nación que estaba por llegar al límite de la iniquidad. Y dice la palabra de Dios que le ofrece, ¿verdad? Y le responde en el versículo 27. Le dice Abraham en el 25, versículo 22, perdón, 22. Y respondió Abraham al rey de Sodoma y le dijo: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo. ¿A quién tenemos que levantar nuestras manos? Al Dios Altísimo, a nuestro Dios, Jehová, creador de los cielos y la tierra. Y siguiente versículo dice: y que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no se diga, yo enriquecí a Abraham. Abraham tenía claro que su dependencia estaba en Dios. Él salió de su tierra, su parentela, sin saber a dónde iba, y sabía que Dios era el que le iba a bendecir, el que le iba a seguir bendiciendo, y no el sistema de este mundo. Nuestra confianza, nuestra dependencia no tiene que estar en el sistema de este mundo. Nosotros confiamos en Dios, y es por eso que nosotros traemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas con alegría, con gratitud, porque dependemos de Dios y no del sistema de este mundo. Decirle otra vez que está a tu lado: Dios tiene el control de todas las cosas. Vamos a orar. Padre, gracias porque podemos depender de ti, Señor. Podemos poner toda nuestra confianza en ti y no hacer alianzas, Señor, corruptas con este mundo. Mantenernos, Señor, íntegros, mantenernos, Señor, correctos, y Señor, con gozo, con alegría, Señor, traer nuestros diezmos, nuestra ofrenda, diciendo, Señor, que nuestra bendición viene de ti y no, Señor, de este sistema. Gracias, Señor, porque levantas a tus hijos en este tiempo, los prosperas, Señor, Padre amado, para dar testimonio de tu fidelidad. Te probamos en esto, como dice tu palabra, Señor, y declaro cielos abiertos sobre la vida de tus hijos, que dependen de ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga. Y también podés dar tu diezmo, tu ofrenda, a través de la página de la iglesia, www.cfa.org. Los ujieres, por favor. Hacer tus ofrendas y donaciones ahora es mucho más fácil y seguro. Ingresa a www.cfa.org.py, dale clic al botón donar, seguí los pasos y listo. Ahora también podés acercarte a la iglesia para depositar tus diezmos, ofrendas y donaciones, cumpliendo con el protocolo sanitario y las medidas de higiene. Te acercamos a los buzones habilitados o te contactamos con los encargados de tesorería. La iglesia sigue sirviendo y vos sos parte desde el lugar donde estás. Gracias. ¿Sabías que en Coyú atendemos 4.200 niños mensualmente? Esto es gracias a la labor de nuestros héroes que alimentan. Te invitamos a conocer a algunos de ellos. Mi nombre es María Hilda. Yo sirvo en el Coyú Costanera. A las 6 de la mañana ya estoy ahí. Me encanta cocinar y me encanta servir a los niños. Somos el pastor Evel y la pastora Fanny. Somos encargados del comedor Coyú del barrio San Francisco. Estamos sirviendo 1.500 platos los días miércoles, jueves y viernes. Soy Graciela Gavana. Soy cocinera del comedor con Yu Costa Sosa Luque. Mis hijos crecieron en el comedor y yo encontré que me gustó lo que ellos estaban haciendo. Entonces, de ese momento, yo me acerqué y me ofrecí como voluntaria. Nosotros somos Isaac Bazán, mi esposa Doris Bazán, encargados del comedor Coyú, Mariano Roca Alonso Centro. Al venir el niño al comedor, no solamente se le da un insumo, sino que se le está enseñando valores y, por sobre todas las cosas, la palabra de Dios. Los 37 centros de transformación cuentan con 200 héroes que alimentan. Esta obra es un gran desafío y ellos necesitan nuestro apoyo. Realmente, estos niños necesita de ustedes, necesita de su apoyo, necesita de padrino. No solamente que veamos qué lindo ni nada, sino que también nosotros podamos poner ese grano de arena, como se dice, ¿verdad? Dar para recibir. Les pedimos que no dejen de ayudar, sino todo lo contrario, todo lo que ustedes están haciendo es una siembra y van a tener mucha recompensa. Convertite en héroe que alimenta, hacete padrino de Coyú.
Fundación Coeyú, donde amanece la esperanza. Aleluya. Me gustó mucho lo que dijo la señora, que a veces vimos estos videos y decimos, ay, qué linda obra ese Coeyú. Es lindo, pero cuánto más lindo cuando participamos y somos parte. Entonces queremos orar por tu vida, así también como estaba diciendo el pastor Fabián y como estaba cantando, que Dios tiene control. Cuando entregamos a Él nuestras vidas, cuando entregamos a Él nuestras finanzas, cuando somos fiel a Él, poniendo a Él primero, entonces participamos en lo que Él está haciendo. Padre, bendecimos este día, bendecimos a tus hijos, que participamos en obediencia, porque sabemos, Señor, que es un privilegio para ser hijo tuyo. Y también para participar y ser generosos, generosos con nuestro tiempo, generosos con nuestros talentos, generosos con el dinero. Señor, gracias. Entregamos a ti las ofrendas y diezmos. Usa, Señor, como semillas plantadas en buena tierra, plantadas, Señor, en nuestra nación para poder crecer y bendecir esta nación con tu palabra y con la obra tuya. Bendecimos este día en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Les invito a ponerse de pie. Vamos a declarar todos juntos en este día que ya no somos esclavos de eso que nos atajaba. Ya no somos esclavos del pecado, del temor, sino que ahora somos libres y somos hijos de Dios. Sí, Señor. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Y ya no soy
Gracias por ministrar milagros, señales, prodigios, maravillas. Gracias, Señor, por estar aquí, porque tu palabra dice, donde dos o tres están reunidos en tu nombre, ahí en tu casa estás reunido con tu familia, aquí estamos reunidos con nuestra familia. Tú estás presente, Señor, obrando, manifestando tu poder, tu gloria, tu unción, tu gracia y tu favor. Y Señor, háblanos por medio de tu palabra, desafíanos a todo lo que tú tienes para nosotros en este día. Y queremos darte toda la honra, la gloria, la alabanza, el poder a ti, Señor. Tú eres el único digno de recibir la honra, la gloria, el poder. Y Señor, toda la oscuridad se va de Paraguay, se va la oscuridad, se va toda maldad, corrupción, engaño, mentira, se va de Paraguay, se va de tu familia, se va ahí en el hospital donde estás mirando ahora toda enfermedad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, ahí en tu casa donde estás ahora mirando, el Espíritu de Dios está entrando para ministrar tu vida, tu corazón, tu cuerpo, tu alma. Gracias, Señor, por hablarnos, desafiarnos. Guíanos a través de tu palabra. Gracias porque los mejores días ahora está viniendo, Señor, porque la oscuridad ya se está yendo y la luz está viniendo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Dios es bueno. Gracias, chicos. Dios les bendiga. Wow. Que yo creo que no hay algo más espectacular que poder estar alabando al Señor. Realmente, literalmente. Aleluya. Y hoy yo quiero desafiarles a ustedes. Realmente son tiempos
en el que el mundo se está sacudiendo. Y para mí eso es espectacular, porque es parte de las señales antes de la venida de Cristo. Nadie cree, todos creemos que el mundo va a estar bien antes que Cristo venga. No, el mundo se va a sacudir. El mundo se va a sacudir. Por eso tenemos que estar preparados. Nosotros, ¿cómo nos preparamos? Santificándonos. La santidad nos une a Dios, el pecado nos separa de Dios. Entonces, yo quiero seguir ministrando sobre eso. Y nosotros tenemos que saber que el pecado es un virus que se introdujo en el mundo. Entonces, Padre, gracias una vez más por hablarnos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ministranos, Señor, en este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén y amén. Entonces, si nosotros vamos al libro de Mateo capítulo 24, versículo 38, dice la palabra: como, porque como en los días antes del diluvio, porque como los días antes del diluvio, todo el mundo estaba como, estaban comiendo, estaban bebiendo, se casaban y se daban en casa, hasta el día en que Noé entró en el arca. Amén. Entonces, todo va a seguir como que algo normal, es normal. Mientras que se va a sacudir el mundo, va a ser como los días de Noé. Noé, siendo advertido por Dios de las cosas que iban a venir, él preparó su casa. Y esa es la clave. Nosotros tenemos que ser gente inteligente, que sabemos que la palabra de Dios históricamente se cumplió. No hace falta una prueba científica, sino que histórica. Por eso que históricamente sabemos que cuando Sodoma y Gomorra llegaron al cupo del límite de la maldad, Dios vino y miró y trajo un juicio sobre Sodoma y Gomorra. Y Lot fue removido de ese lugar. Y así mismo va a ser con la iglesia. La iglesia va a ser removida porque Dios no puede juzgar al justo con el injusto, con el impío. Entonces va a sacar para traer su juicio finalmente. ¿Y ellos qué van a decir? Como dice en primera de Tesalonicenses, creo que está en el capítulo 5, versículo 1, dice: porque acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, de que yo lo escriba. Pero vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así. ¿Va a venir cómo? Como ladrón en la noche. Entonces, ¿y qué más dicen? Miren, porque cuando digan paz, seguridad, como los tiempos de Noé. No, tranquilo, Noé, vos estás loco. Noé, vos estás loco. ¿Vos qué crees? Que va a llover y que todo esto va a desaparecer. La gente de Sodoma de la misma manera. Ellos creían que estaba todo bien. Creían que estaba todo bien. Les parecía normal todo lo que iba contra la naturaleza. Y hoy día, de la misma manera, el mundo, mientras nosotros le avisamos, y dentro de la iglesia también, la gente tiene que entender, cuando te conectaste con Cristo, tenés que entender que el Espíritu de Dios es el que se está moviendo en el mundo para mover todo lo movible. Lo movible se va a mover, el cielo y la tierra van a pasar, pero lo único, dice, lo único que va a permanecer es lo que está conectado a la palabra de Dios. Por eso yo me tengo que conectar a la palabra de Dios. No importa lo que venga, porque dice: pero cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de a la mujer encinta, y no escaparán, dice. Y eso le pasó en los tiempos de Noé. Creo que está en Génesis, ¿dónde era? 19. Miren lo que dice Génesis 19. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma. Llegaron los dos ángeles. ¡Pum! Dos ángeles. Más que Dios en una teofanía vino con los dos ángeles. Se le apareció en Génesis 18 a Abraham. Y dice, el Señor le dice: a Abraham no le voy a encubrir. ¿Cómo no le voy a encubrir las cosas de lo que yo voy a hacer en la tierra a él? Así mismo nosotros somos hijos de Abraham y Dios no nos encubre las cosas que va a hacer en la tierra. Pero la gente va a ser como en los días de Noé. Van a estar comiendo, bebiendo. Y vos le decís: mira, che, esta cuestión no va a durar mucho. Esta cuestión está complicada en el mundo. Y la gente dice: vos estás tilingo, sos loco, vos crees en la Biblia. Miren, históricamente la Biblia se demostró a través de la historia. Por eso tenemos la garantía profética de lo que está escrito, de lo que ocurrió. Imagínense, 1200 años ya
En Salmo 22 profetiza la muerte de Cristo exactamente. Guardarán mis manos, mis pies, sobre mi ropa se jugarán a la suerte. En Salmo 22, Isaías 54 habla de la muerte de Cristo, expiación, cómo Él reparó, cómo llevó, la descripción exacta. Entonces proféticamente todas las cosas que iban pasando iban ocurriendo y nunca dejaron de ocurrir. Por eso podemos confiar en la palabra profética, que es más segura que la propia vida tuya. Entonces llegaron los dos ángeles y la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos, dice, Lot se levantó a recibir, se inclinó hacia el suelo, y los ángeles le paran inmediatamente. ¿Y qué le dicen? Dice, dijo, no, mi señor, os ruego que vengáis a casa, dice, de vuestro siervo, y os hospedéis y lavaréis vuestros pies por la mañana y levantaréis y seguiréis de vuestro camino. Y ellos respondieron, no, en la calle nos vamos a quedar esta noche, le dicen. Y ahí sigue más él. Él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron, dice. Imaginen, con los ángeles. ¿Cuántos quieren participar con los ángeles? Van a venir experiencias angelicales en este tiempo extraordinaria. Prepárense, porque justamente antes que Dios traiga su juicio, siempre envía ángeles. Y hay una interactuación entre ángeles de la oscuridad y también de la luz. Hay una guerra espiritual que se está desenvolviendo en el mundo invisible que nosotros no podemos ver, pero lo podemos sentir. Porque está ocurriendo todo esto. No es un producto de la casualidad. Y a Dios no se le pasó por alto, ay, mira, ay, este COVID, este problema. No, el COVID es un resultado de la maldad del ser humano. Todo lo que nosotros estamos experimentando en el mundo es resultado de nuestros errores. Por eso el Señor dice, conéctense a mi palabra, porque lo único que va a permanecer, lo que está conectado a la palabra de Dios. Y dice, más él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete, siguiendo adelante. Miren, pero antes que se acostaran, se rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. ¿Y qué querían esta gente? Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones? Y vinieron a ti esta noche, sácalos para que los conozcamos. ¿Saben lo que quiere decir? Para que tengamos relaciones con los hombres. Entonces, la maldad de la desviación de la sexualidad del ser humano, la violencia llegó a tal punto que Dios tuvo que destruir Sodoma. Ahora, ustedes piensan que en este tiempo donde se va a legalizar que a lo malo le van a llamar bueno, a lo bueno le van a llamar malo, a tus hijos van a querer entrenarles en la ideología, en la confusión, en todo lo que es confusión, es lo que es caos, el caos. ¿Saben lo que es el caos? El caos. Por eso que el caos es el resultado del pecado del hombre. Y el hombre cada vez va pecando a un nivel más alto que el juicio de Dios tiene que venir sobre la tierra. ¿Por qué? Porque si no, Dios no sería Dios y no sería justo. ¿Por qué? Porque si lo hizo con Sodoma, ¿por qué no lo va a hacer ahora? Va a tener que pedir disculpa a Sodoma. ¿Entienden? Así mismo. Entonces vivimos en tiempos extraordinarios donde la venida de Cristo está a un punto tan cercano que nosotros tenemos que estar preparados, conectados a la eternidad constante, alertas, y nosotros no dejarnos mover por las cosas movibles, porque solamente lo inconmovible va a permanecer, como dice en Hebreos capítulo 12, versículo 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino que Dios va a conmover, el cielo y también ahora la tierra, sino que más ocurre en los cielos, vamos a ver señales. Y la voz del cual, como vi, siguiendo uno más, dice, y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las incomovibles. Y lo movible es el pecado, la maldad, la corrupción, el engaño, la mentira, la dolencia, la enfermedad. Por eso todo esto está guardado por Dios para ir finalmente a su destrucción final. Y nosotros tenemos que entender que no podemos tomar livianamente lo que está escrito aquí. El pecado me separa de Dios, pero la santidad me une a Dios. Y eso yo tengo que entender. Yo tengo que aprender a odiar. El odio es bueno. Amén. Digan conmigo, el odio es bueno. Odiar. Cuando usted odia, ¿vieron esos que odian? No voy a parar hasta matarla a ese. No voy a parar porque le odio. Bueno, ¿qué tenemos que odiar? El pecado.
La gente, ¿qué hace? Flirtea con el pecado. La mentira, por ejemplo. Si vos no odias la mentira, va a venir la mentira. Y le va a mentir a tu esposa, a tu marido. Le va a mentir aquí. ¿Y qué es eso? Es pecado. Es pecado. Y el pecado me separa de Dios. Por eso dice mi querido hermano en Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Imagínense, la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Entonces, yo tengo que aprender a odiar el pecado, porque el pecado es lo que me separa de la bendición. La gente dice, yo no sé por qué esto me ocurre aquí, porque hay muchas veces pecado. Y le preguntan, ¿pecó esto? ¿Pecó su abuelo? ¿Pecó quién? El pecado siempre entra en una línea generacional y se va manifestando, porque es una línea pecaminosa, hasta que se quiebra esa maldición en nuestras vidas y rompemos a través de la conversión y la transformación por medio de la palabra. Por eso dice en Oseas 4:6, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Imagínense, la gente por el desconocimiento y la desinformación de lo que es verdaderamente la verdad. Hoy día maneja la mentira como una verdad. Y dentro de la iglesia misma, la gente dice, no, lo que pasa es que este grupo apoya, es más bueno, este es más fanático, este es más loco. No, hoy día tenemos que marcar la diferencia en nuestras vidas, definirnos bien claro. En la iglesia me contaba justamente una hija, mi hija Rebeca, dice, no, pero lo que pasa es que este grupo no le quiere a este grupo porque son más extremistas. No, lo que pasa es que el aborto es contra Dios. La gente dice, el derecho de la mujer está bien, pero ¿quién le da el derecho al que nació adentro? ¿Entiendes? ¿Los dos tienen derecho o no? Claro. ¿Y cuándo ya es una vida? Del momento que se engendró. Entonces, 40 millones de abortos se hacen por año en la tierra. Imagínense. El COVID, escándalo con el COVID, pero el aborto, nadie habla de 40 millones de asesinatos en la tierra. No, pero lo que pasa es que a mí me violaron. Miren, ese es el 0,0,0,0 tanto porcentaje de lo que pueden hacer una criatura. Y ustedes creen, dice que la sangre de esos que mueren clama la justicia de Dios. Y Dios en su gran misericordia quiere que vos y yo nos arrepintamos, que dejemos de pecar, porque el pecado me separa de Dios y la paga del pecado es la muerte. Imagínense, el pecado te va a seguir hasta pagarte, porque el pecado es un buen pagador. Te va a pagar. El pecado te va a pagar. Entonces, número 32:23 dice lo siguiente. Número 32:23 dice lo siguiente. Más si así no lo hacéis, mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado, dicen. Entonces el Señor le dice, mire, si ustedes no hacen así, ¿qué le dice? Van a pecar delante de Dios. Y sepan bien clarito que tu pecado te va a alcanzar, te va a correr. La gente peca una vez, no le pescó nadie, se fue al adulterio, se metió con otra fulana o con otro fulano, porque siempre el hombre con la mujer, no, muchas veces también la mujer. Muchos de los femicidios es a causa del celo, el celo, el celo. ¿Por qué? Porque no se conjuga, no se genera una estructura santa dentro de una relación matrimonial. Entonces hay celos. El tipo se volvió tilingo, loco, como este que, ¿verdad? Agarró, papá, papá, mató a unos cuantos y dice, pero ¿qué pasó? No, hay una estructura familiar de fidelidad. Hay adulterio. ¿Entienden? Entonces, como esta vez no le pescó nadie, sigue pecando aquí, sigue pecando aquí. Pero en algún momento el pecado te va a seguir. Y después, ¡hello! Hoy te quiero pagar. Y justo ese día te paga el pecado. ¡Pam! Se arma el desastre de tu vida. Y después vas a decir, ¿por qué me metí en esto? Con una mentira aquí, tapas otra mentira aquí, tapas con otra mentira. Y la mentira se va a ir sumando y después te va a pagar. En algún momento va a venir y te va a pagar. Entonces, ¿por qué es importante la santidad? Justamente por eso. Porque el pecado
mata. Todo el mundo tiene miedo del coronavirus, imagínense. Coronavirus fuera. Todos tenemos, sí, hay que respetar, pelear, construir tu sistema inmunológico. Por eso tenemos sistema inmunológico. Dios ya nos dio eso. ¿Para qué? Para que atendamos bien nuestro sistema inmunológico, para que a través del mundo en el que vivimos, donde hay millones de bacterias, virus de todos tipos, tu cuerpo mismo sabe defenderse. ¿Entienden? Y si no se defiende bien es porque no le hemos tratado como corresponde al cuerpo. No reposamos bien, no descansamos, no nos alimentamos bien. ¿Entienden? Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios es tan capo que pone delante de nosotros en Deuteronomio 30, versículo 15. Vamos a leer lo siguiente. Mira, yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, ¿verdad? La vida y el bien, la muerte y el mal. Dios nos pone delante. Entonces, todas mis elecciones constantemente, que 24 horas, 7 días a la semana, yo tomo decisiones en mi vida, las decisiones me van a llevar al futuro. Todo lo que yo decido va a afectarme en algún momento en mi vida. ¿Entienden? Entonces Dios dice, ponen, acá está la vida y la muerte. La bendición, la maldición. Y Dios dice, hey, yo no voy a agarrarte del cuello y llevarte para que escojas. Vos tenés libre albedrío. El resultado de muchas de nuestras cosas son porque nos hemos separado de Dios por causa del pecado. Pecado no tan importante, medio importante y muy importante. Lo menos importante son lo que la gente dice, no, eso es normal, todo el mundo hace. No, a Dios no se le pasa, el ojo del Señor está sobre toda la tierra. Él ve todo, Él ve y en algún momento te va a agarrar. Entonces, si Él pone el bien y el mal, en Deuteronomio 30, versículo 19 al 20, el Señor nos sugiere a nosotros, y a los cielos y la tierra llamo por testigos. Entonces, Dios dice, miren, yo llamo por testigos, ¿por qué? Porque yo voy a hacer un juicio al final, que se llama el juicio del trono blanco, y yo voy a tener que juzgar conforme a las decisiones que cada ser humano tomó en su vida. Así es. Entonces, el primer juicio va a ser sobre la casa del Señor. ¿Para qué? Para que no te pierdas. El segundo juicio es el que tiene que hacer a los que se perdieron, porque Dios no puede condenar sin un juicio. ¿Entienden? Entonces, a los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Qué te dice el Señor? Escoge pues la vida, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces el Señor nos sugiere encima que escojamos, porque lo que yo hago me afecta a mí y le afecta a mis hijos. Ustedes no crean que independientemente ustedes solamente y yo solamente si peco me va a afectar a mí, le afecta a mis hijos. No solamente a mis hijos, a mi descendencia. ¡Oh, wow! ¡Qué responsabilidad! ¡Extraordinario! Entonces Dios quiere que vos y yo entendamos que nuestra descendencia, lo que vivamos hoy le va a afectar a tus nietos, a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos. ¡Wow! Yo digo, Señor, ¿qué responsabilidad tenemos? Demasiado grande la responsabilidad. No es a mí solamente, le afecta. Por eso tenemos, cuando usted va en sectores donde, por ejemplo, ¿dónde era? En un lugar muy carenciado de Asunción, el papá le decían Satanás y a su hijo le llamaban Satanás. ¿Y por qué? Porque el papá se iba a robar, pero ¿cómo robaba el papá? Le metía a su hijo por la rendija de las ventanas que se abrían como manija y entraba y le abría la puerta para robar. Satanás. Y entonces cuando se convirtieron, tremendo, pero cómo le afecta al hijo y las generaciones lo que hace y lo que están, los hijos de los que están en las cárceles y la gente que está en la cárcel, bueno, yo no me di cuenta lo que hice. Dice, ah, no, pero es injusto lo que me pasa. No, el pecado tiene una paga que es la muerte.
Por eso tenemos que el Señor nos dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y dice en el siguiente versículo, amando a Jehová tu Dios, atendiendo como su voz, amando a Jehová. Cuando nosotros amamos a Dios, decimos que le amamos a Dios y no atendemos su voz, somos mentirosos. Porque así dice en 1 Juan, ¿entienden? Así mismo dice en 1 Juan, ¿en qué capítulo? Capítulo 2, en el versículo 4, vamos a ver si está ahí. El que dice, yo le conozco y no guardo su mandamiento, el tal es mentiroso, dice. Yo le amo a Dios, pero no guardo su mandamiento, no atiendo su voz. Él tal mente y la verdad no está en él. ¿Por qué? Porque amarle a Dios es, devolviendo a Deuteronomio 30, gracias Yaka, hoy está sustituyendo a una velocidad increíble, dice, amando a Jehová tu Dios, ¿cómo? Atendiendo la voz de Dios. Hay que atender, porque Dios habla, Dios habla, Dios habla, Dios nos habla por todos lados. Yo atiendo, tengo que entender que Dios me puede hablar hasta como le habló a Balaam por una burra. Se le apareció un ángel y él no escuchaba la voz de Dios. Quería escuchar la voz del rey Balac para ir a maldecir a Israel. Y el profeta se perdió por eso. Era un profeta. Pero ¿qué dice? Atendiendo su voz. Número 3, 2, siguiéndole a él. Entonces cuando yo atiendo su voz, activo la palabra en mi vida, yo le sigo a él porque él es vida. Dios es vida. Con la palabra en mí me limpia. La palabra es vida y me trae prolongación de mis días. A fin, dice, de que habitéis sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y que les había de dar. Entonces, esa es la ecuación perfecta para nosotros. Y la santidad conviene, dice. La santidad conviene. Amén. Ahora, ¿cómo yo voy a vencer al pecado? El pecado es un problema. Juan capítulo 5, versículo 24 nos dice lo siguiente. De cierto, Dios, el que oye mis palabras. Número uno, oír la palabra. Por eso la palabra se tiene que predicar. Todos ustedes que están conectados online, la palabra se tiene que predicar. Cuando hablamos de las radios, de que invitamos las radios, ¿por qué? Para que la palabra salga. Para que la palabra entre en todas las casas, las frecuencias. ¿Por qué hacemos por redes sociales? Para que la palabra, para contrarrestar la oscuridad, la palabra es la luz. Y si prendemos la palabra, wow, encendemos la luz en medio de la oscuridad. ¿Entienden? ¿Dónde está eso? En Juan capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice. ¿Qué más? Siguiendo, en él estaba la vida y la vida era, ¿qué cosa? En él, la luz de los hombres. ¿Y qué era la luz? La palabra, porque en el principio estaba la palabra era Dios, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y cuando la palabra, a través de los medios, las redes sociales, las células, todo lo que estamos haciendo, frecuencia 99.5, 92.3, el ITS, nuestra escuela de líderes, todo lo que estamos haciendo, los cultos, lo que hacemos, las enseñanzas cortas, más media y más largas, porque dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esa es la palabra. La palabra genera vida porque es el gen de Dios. El unigénito de Dios se revela a través de su palabra y se esparce en todas áreas de necesidad para que afecte área económica, área familiar, área salud. Entonces toda la palabra empieza a ministrarnos a nosotros. Yo tengo que recibir la palabra, creer la palabra, atender la palabra, porque eso es lo que me santifica. Entonces, volviendo a Juan capítulo 5, versículo 24, dice lo siguiente: de cierto os digo, el que oye mi palabra, número uno, aprender a oír. El que oye mi palabra, por eso la gente no quiere oír. Imagínate, vos a tu hijo le querés corregir muchas veces y no te quiere oír. No, yo no quiero saber nada. Le da una recomendación, el que oye. Por eso el que oye no es el que simplemente escucha, es el que oye. El que escucha, todo escucha, pero no todos oyen. ¿Entienden? Amén. Entonces, en una clase pueden haber 40 alumnos, todos escuchan, pero no todos oyen.
Y el que oye, el que levanta su mano al final y hace las preguntas. El que escucha, no, yo no preguntó porque ni sabe qué es lo que va a preguntar. Para el que tenga oído, que oiga. Entonces dice, el que oye mi palabra y cree, dice, al que me envió, ¿qué tiene? Tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Y aquí está, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces la palabra hace que yo pueda pasar de maldición a bendición, de muerte a vida, de condenación a salvación. Por eso es tan importante la santidad en mi vida. Yo tengo que entender que la santidad es demasiado importante. Amén. La santidad es importante. La santidad me une a Dios, el pecado me separa de Dios. ¿Y dónde, cómo yo hago eso? En Hebreos 12:10 el Señor hace lo siguiente, mire, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, hablando de los padres que disciplinaban a sus hijos, como a ellos les parecía, pero este, nuestro Padre Celestial, dice, nos disciplina para los que nos es provechoso, para que participemos, dice, de su santidad. ¿Por qué Dios te invita a participar y te corrige? ¿Y con qué te corrige? Con la palabra. Te dice, no robes, no mientas, no adulteres, no forniques. Te dice todo lo que no tenés que hacer. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Los mandamientos son no sugerencias, son mandamientos. Amén. ¿Qué son los mandamientos? Mandamientos, no son sugerencias. Cuando dice trae todos tus diezmos y tu al alfolí, es porque tenemos. Cuando dice Hebreos 10:25, miren lo que dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El congregarse es un mandamiento. Y no es a tu manera, no es como. No es a tu manera, no es como Frank Sinatra. A mi manera. Amén. No es. Lo lamento. Vos no inventaste y no creaste el universo. Dios te puso aquí. No sos un producto de la casualidad. Dios te da, sos un producto de la oportunidad para que escojas la vida y no la muerte. Ahora, ¿quién tiene que decidir? Yo escojo. Todos los días escojo. ¿Por qué es importante la santidad en mi vida? Porque la palabra es bien clarita. Hebreos 4, en el versículo 14, dice lo siguiente. Dice Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, dice, perdón, Hebreos 12:14, ahí está. Seguí la paz con todos y la santidad, porque sin la santidad nadie verá al Señor. Entonces, la santidad, ¿qué hace? Me habilita la visión del reino de Dios. La gente pierde la dirección cuando entra el pecado en su vida. Y creen que porque el pecado a lo mejor en este momento no te afecta y no pasó nada, dice, no pasó nada, puedo seguir haciendo lo mismo. No, no es que puedes seguir haciendo. En algún momento va a ir debilitándote y te va a ir pagando y va a recibir el resultado del pecado, que es la muerte. Entonces, Dios en su misericordia y la gracia, la ley, en el Viejo Testamento era el pecado, ya, la ley, ¡pam!, tenía que consecuencia. La gracia hace que cubre, el amor cubre el pecado para que Dios siga trabajando con vos. Deja de mentir, deja de adulterar, deja de fornicar, deja de corromperte, deja de hacer esto. No hagas, ¿por qué? Porque te vas a perder y la gracia nos permite que Dios nos cubra en este momento para seguir trabajando en nosotros, porque la ley venía con un hacha, pero Cristo llevó ese pecado. Entonces el amor de Dios cubre para que en este momento vos y yo, bajo la convicción del Espíritu que nos convence de pecado, justicia y juicio, entonces podamos volver a reunirnos con Dios lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque todos pecamos. Todos pecamos. Todos pecamos. Pero cuando pecamos, tenemos que arrepentirnos. Amén. Arrepentirnos es rápidamente metaneo, cambiar. Y el pecado tiene un proceso que genera la muerte en la vida de los individuos que pecan. Y ese proceso es algo tremendo. Está en el libro de, nosotros vamos a encontrar eso en Santiago 1:13-16. Este es el proceso para producir la muerte. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta, dice,
a nadie que más sigue, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, atraído y seducido. ¿Atraído qué es? Empieza y le es más fácil hacer esto y atraído. Le atrae, algo que le atrae. ¿Verdad? A los hombres por el ojo. Te aparece una fulana y está ahí con una minifalda o algo y te atrae, te atrae. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Pelear con vos mismo. ¿Por qué? A la mujer no le entra así inmediatamente por el ojo. El hombre va, se va. Imagínense. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Hacer un pacto con tus ojos, como dicen Job. Amén. Rápido. ¿Por qué? Porque esa es una trampa mortal para tu vida. Entonces, primero es atraído, se le atrae, sino que cada uno es tentado, es atraído. Número dos, el proceso es la seducción, empieza a seducirte. ¿Cómo te seduce? Lentamente, no, mira qué bien. Entonces se despierta de tu concupiscencia. ¿Y la concupiscencia qué es? El deseo que nace del cuerpo, de la carne. ¿De dónde viene? Vos tenés... Miren, llega la hora de comer y ¿de dónde te nace el deseo de comer? De tu cuerpo te envía inmediatamente, ay, querés comer. Y empezás a ver milanesa, empezás a ver asado, empezás a ver cualquier cosa, Coca-Cola, empanada, lo que sea para satisfacer. Entonces, cuando sos seducido, te es atraído primero. ¿Y atraído? ¿Eh? Cuando pasás por un asado, olés el asado. Y más si tenés hambre. Imagínate, voy a un joven que tiene lleno de testosterona. La pastora me dijo que no predique estas cosas. Y lógico, el pobre joven. Hoy día por todos lados le bombardean a los chicos. Y el tipo está lleno de testosterona. Tiene 300 balas que quiere disparar. Y el Señor le dice... Tranquilo, guarda tus balas para más tarde, porque esas balas te tienen que durar por el resto con la mujer que te vas a casar. Entonces ha atraído, después que seducido, le seduce. Cuando te seduce, ¿y por qué se debilita el sistema inmunológico espiritual? Porque inmediatamente con la pornografía o todo lo que vemos, las telenovelas, estas telenovelas de terror que son, que le mete los cuernos, que le mete aquí, que le metió, ya le metió, es todo tan normal, normal, normal. Le llaman normal. ¡Nah, eso es normal! Lo único normal es lo que está escrito aquí. Amén. Entiendan. Por eso tenemos que predicar la palabra. La palabra tiene que salir por todos lados. La radio no es solamente, ay, qué linda la radio. No, es apoyar, orar por la radio. ¿Por qué las escuelas? ¿Por qué las...? Porque se tiene que predicar la palabra. La gente tiene que saber la verdad. Porque la mente está entenebrecida, está corrompida por el pecado. Entonces, son sus concupiscencias, es atraído y seducido. ¿Y luego qué pasa? Entonces, la ecuación, la concupiscencia después que ha concebido. Entonces, ¿qué es la concupiscencia? Cuando el malo deseo de tu que nace de tu carne, ¿qué pasa? Después que haya concebido, y no solamente el área sexual, no, no confunda, ira, contienda, maledicencia, todo eso nace de la carne, y de pronto la carne te dice, te atrae, te seduce, gritale, después ¡pum! Ya empieza la violencia. La violencia es el pecado que va a ser una de las características más grandes antes de la venida, segunda venida de Cristo. Entonces, dice, después que ha concebido, da luz, dice, el pecado. Y el pecado, siendo consumado, ¡oh! ¡Wow! Esta ecuación da luz a la muerte. Entonces, yo tengo que entender que esto es lo más importante para mi vida. No es que me digan qué lindo que está todo, qué bien. Mira, vos crees en Dios, te va a ir todo muy bien. Mentira, en el mundo vas a tener aflicción. Ahí donde salís, cuando llegás a entrar en la calle, el tipo que te pasa aquí, el otro que te cruza aquí, el otro que se mete. No, Dios no te promete que aquí vas a vivir en una burbuja. No, estamos en el mundo. Y en el mundo hay problemas y tenemos que aprender a luchar con las armas espirituales que Dios nos dio. Nuestras armas no son carnales,
No es odio por odio, no es golpe por golpe, sino que estratégicamente Dios en su palabra nos da cómo tenemos que pelear para salir más fuerte y victorioso. No hay otra manera. Entonces, cuando fue consumado, da luz a la muerte, nos separa de Dios. Pero Dios en su misericordia constantemente nos está atrayendo a nosotros. Y eso es lo extraordinario. Y para ir dándole un cierre, mi querido hermano, Isaías 59:2 nos dice lo siguiente. Vamos. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro de Dios para no oír. Entonces el pecado me separa y Dios no me puede oír. Entonces lo primero que tengo que hacer es alinearme, pedirle perdón a Dios, arrepentirme, dejar el pecado. Si mentía, no miento. Si robo, no robo. Si me corrompía, no. El problema no son generalmente el hombre que está ahí. Le cambiamos a los hombres durante tantos. Le elegimos a este, le elegimos al otro. Y el pecado sigue porque no es el hombre el que va a cambiar, sino que el pecado que está en ellos y en nosotros hace que nosotros nos conduzcamos de esta manera. ¿Entienden? El robo, el hurto, el egoísmo, el egocentrismo. Todo eso que nosotros vemos resultado del pecado. Por eso se tiene que predicar la palabra. Por eso tenemos que penetrar en todas las áreas para que la gente donde está, sea en un estudio de ingeniería, sea en un hospital, en un sanatorio, sea en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Hacienda, donde sea, que las personas que están ahí se conviertan a Cristo, dejen su pecado y entonces, aleluya, el beneficio va a empezar a llegar a toda la nación. Amén. Entonces me separa, dice el pecado. Y Dios quiere corregirnos constantemente para que no nos perdamos. Y dice en Efesios 1:4, para ir dándole un cierre. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué cosa? Santos sin manchas delante de Él. Nadie puede estar delante de Él si no estamos sin mancha. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo primero, entender. Si yo estoy en pecado, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dejar el pecado para presentarme delante de Dios. Porque si no, hay una barrera que me separa de Dios. ¿Comprenden? Entonces, el pecado, hay una solución para el pecado. Es la sangre de Cristo. Es la confesión. Señor, mentí. Señor, robé. Señor, adulteré. Señor, funer. Que te pido perdón. Y sentir literalmente que le ofendimos a Dios. Ofendimos a Él. Tenemos que arrepentirnos. No hay otra manera. No existe. Entonces, ¿por qué es importante? Porque dice en Efesios 5:27 lo siguiente: a fin de presentársela a sí mismo. Dios viene a buscar una iglesia. Amén. ¿Qué tipo de iglesia viene a buscar el Señor? Aleluya. Gloriosa. Número 2, sin mancha. Número 3, sin arruga, ni cosa semejante, sino que fuese una iglesia. Él viene a buscar una iglesia santa y sin mancha. Por eso va a venir la presión. El juicio viene sobre la casa de Dios como en las 7 iglesias del Apocalipsis antes de la venida de Cristo, donde Él preparó a su iglesia para venir a buscar una iglesia. Dice: arrepiéntete, 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 o si no, sacaré tu candelero. Le dice: arrepiéntete, arrepiéntete. Entonces Dios viene a buscar una iglesia gloriosa. No crean que, ay, qué lindo, me prometieron el cielo. No, no es así. Vos definís, yo defino. A mí, ustedes creen, como pastor, no soy atraído, luego seducido y tentado. Sí, claro, todos somos. Toditos somos. Pero yo tengo que decir qué voy a hacer en ese momento. Hay un momento que vos vas a mentir o no vas a mentir. Vos sabés bien que le está mintiendo. Vos sabés bien, el Espíritu viene, está mintiendo, está mintiendo, está mintiendo, che, está mintiendo. Ah. Y vos, y te va y cae como un cholito. ¿Qué tenés que hacer? Confesarle a Dios, pedirle perdón. Si le mentiste a la persona, decirle: mira, te mentí, te pido perdón. Sencillo. Pero nos cuesta, ¿por qué? Sino porque me voy a meter en un lío más grande. Mejor metete en el lío ahora antes que después, porque después no va a haber solución. Ahora la verdad te va a hacer libre. Claro, la verdad te va a hacer libre lo más rápido posible. Aleluya. Para el que tenga oído,
que oiga, lo que yo le estoy predicando hoy es posiblemente una de las predicaciones más importantes que ustedes y yo tenemos. Amén. Ahora, la santidad, ¿dónde está el pecado? El pecado está en el cuerpo. El pecado está en el cuerpo y ese es un problema. Romanos 7, 15 al 18 dice lo siguiente, dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Por qué? Dice, siguiendo, dice: y si lo que no quiero esto hago, apruebo la ley, apruebo que la ley es buena, porque la ley te desnuda. Siguiendo, ¿qué dice? Miren, siguiendo un poco más hasta el 18, dice: de manera que yo no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Dónde está el pecado? El pecado mora en él, dice. Después, ¿qué más? Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, en la carne, claro, la carne, la ira, la contienda, el adulterio, está todo en la carne. El que nace ya nace con eso, con una naturaleza pecaminosa. La naturaleza carnal es pecaminosa. Por eso el espíritu que está en vos tiene que nacer de nuevo y convertirse en el segundo Adán, que es la segunda oportunidad de Dios. Amén. Porque este es el resultado del primer Adán. El primer Adán es lo que ustedes ven por afuera. El segundo Adán es lo que ustedes no ven y está adentro. El segundo Adán. Ahora miren, yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¡Ah! Dice, quiero hacer, pero no el hacerlo. Dice, ahora, ¿qué dice en el versículo 23 al 25? Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, en tu carne, y le afecta a tu mente. Y me dice: miserable de mí, dice el apóstol, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y claro, todos tenemos este cuerpo que venimos y el pecado está ahí, atiendan. Miserable, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Siguiendo, dice: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pero tengo que definir ahora quién es el que se va a fortalecer en mí, mi carne o mi mente o el espíritu. Por eso dice en Romanos 8:2, dice lo siguiente: porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces yo tengo que nutrir al espíritu todo el tiempo. ¿Y qué hago con mi carne? ¿Dónde está el pecado que mora? Ahora, usted dice, el pastor no peca. Claro que puedo pecar. Todos somos atraídos, todos podemos ser seducidos. Pero yo tengo que contrarrestar nutriendo al hombre espiritual. La gente, ¿y cuál fue tu problema? Dejé de orar, dejé de congregarme, dejé. Igual que yo dejé de comer y mi sistema inmunológico va a hacer que todos los virus y las bacterias del mundo vengan a mi cuerpo, ¡fua!, me destruyan. No tengo un sistema de defensa. Pero la oración, la comunión con Dios, la intercesión, la involucrarme en las cosas de Dios constantemente. Yo no puedo vivir una vida independiente de la voluntad de Dios. Yo tengo que ser participante y coparticipante con Cristo de todo lo que Dios tiene para mi vida aquí en la tierra, porque eso me va a hacer más fuerte. Amén. No hay otra. ¿Y cómo consigo eliminar a este cuerpo de muerte? Gálatas 2:20. Lo lamento mucho, pero aquí está. Dice: Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado. Me tengo que ubicar. Señor, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. A mi carne le tengo que crucificar. ¿Por qué? Porque ahí está el pecado. Imagínense, todo el pecado del mundo vino sobre Cristo. Toda la enfermedad del mundo vino sobre Cristo, sobre su carne. Atiendan bien. Ahora, todo eso le produjo en él el deseo de pecar. ¿Por qué? Porque el pecado produce ese deseo de pecar. Ah, pecar, todo. Pero dice que no pecó. Amén. Él se convirtió en pecado, pero no pecó. ¿Y qué hizo? Crucificó su carne y esperó en Dios que al tercer día Él le iba a resucitar. Cuando vos crucificás tu carne, vos decís: ¿y por qué no le di las ganas de hacer lo que quería mi carne? No, yo le crucifico a mi carne. La ira, ¡pum!, le crucifico. ¿Qué? Le digo, le ejerzo dominio. Ahora, ¿qué pasa? El hombre, el segundo Adán que está en vos, tiene que ejercer ese control sobre la carne. Porque esa carne es herencia de Adán, escuchándola a su mujer, para cometer el error, pecar y ser separado de Dios. Entonces ahora yo le crucifico a mi carne todos los días. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El odio, no, amor. Adulterio, no, fidelidad.
¿Entienden? Entonces crucifico mi carne, ya no vivo, más Cristo vive. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces ahora yo vivo por la palabra. La palabra tiene control de mi vida. Mi carne no me gobierna. Mi carne no me gobierna. Viene la enfermedad, claro, la enfermedad. Todo nos ataca la enfermedad. A vos te ataca. Los virus, las bacterias, estamos todos expuestos. Pero ¿cómo combatimos? Podemos combatir naturalmente, sí, buena alimentación, descanso, sistema de defensa, pero tenemos que combatir también espiritualmente con las promesas de Dios. Aprender a guerrear en el mundo espiritual contra las cosas que no son de Dios. No recibir y decir, ay, qué bueno, coronavirus, vení, yuco, ape. No, vos guerreás. La gente muy rápidamente se entrega. Entonces, mi querido hermano, mi querida hermana, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y termino con esto en el nombre de Jesús. Hay mucho, 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 pero dice en Romanos 8:10, para que ustedes vean, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Este cuerpo está muerto. Ah, aparece ahí una cosa que me atrae. Ay, espectacular, está en un super hiper mega bikini y yo, ah, el cuerpo está muerto. Entonces, ustedes le ponen un muerto aquí y le pueden pasear a un tipo, ¿verdad? Le ponen a un hombre aquí muerto y le pueden pasear todas las chicas en bikini o desnudas, que el tipo va a estar muerto. Amén. Decirle que está, morite. Ese es un ejercicio espiritual. No sé si me expliqué. Pasean todos los virus, las cosas, está muerto. Entonces, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, dice. Mas el Espíritu, dice, vive a causa de la justicia. Oh, Shambara, aleluya. Esto es extraordinario. Pero, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Cada día muero. ¿Para qué? Para que todas estas cosas en el mundo no tengan efecto en mi vida. El enemigo sabe cuáles son tus áreas débiles. Pero diga al débil, fuerte soy. Amén. Entonces nos ponemos de pie ahí en tu casa. Aleluya. Estos son los secretos espirituales que te van a llevar a vivir una vida de bendición y de grandes victorias. El cuerpo está muerto. El problema es que viene la tentación, la atracción, viene después la seducción. Y eso tiene que ver no solamente con el área sexual, tiene que ver con las enfermedades también. La enfermedad es como que la gente le recibe la enfermedad y dice, ay, y bueno, ya le llama a su enfermedad, le da un título a la enfermedad. Y la gente lo primero que dice, me estoy enfermando. No, tenemos que guerrearle con lo que tenés, darle con todo lo que tenés a todos los virus, a la enfermedad en tu vida. Pero mientras tanto, tampoco no podés romper las leyes naturales. ¿Qué es una ley natural? Mala alimentación, mal sistema inmunológico, no descansa suficiente. Lógico, comemos mal. Tenemos que cuidarnos en todas las áreas. Mi cuerpo, que está muerto por causa del pecado. Entonces, el cuerpo está muerto porque es lo único que me anexa directamente al pecado. Entonces yo no peco cuando mi cuerpo está cuerpo. De pronto quiere resucitar mi cuerpo. Mi cuerpo quiere resucitar. De pronto tener una discusión con tu esposa. ¡Ja! Y ahí vos querés levantarle la voz a tu esposa. Y tu cuerpo te dice, levantale la voz un chiquitito para que ella te grite tres veces más. ¿Verdad? Entonces tu cuerpo te manda el mensaje a la mente y vos le decís, ¡estás muerto! ¿Por qué? Por causa del pecado. Entonces vos decís, ya no vivo yo. Ahora, sí, mi amor, te amo, te bendigo en el nombre de Jesús. En vez de gritarle, ahora transformo y yo no permito que la muerte entre en mi vida. Amén. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a revelar la vida eterna que está en nosotros. Yo bendigo a todos los que están conectados en sus casas. Y yo declaro que la gracia, el favor, el poder y la misericordia estará sobre cada una de estas personas. Y Señor, el cuerpo está muerto a causa del pecado. El cuerpo está muerto a causa de las enfermedades. Para que las enfermedades que quieran venir también no puedan tener acceso
para tomar control de nuestras vidas. Señor, hoy nos alineamos y decimos, Señor, que queremos guardar tu palabra. Señor, si no hemos guardado tu palabra en cualquier área de nuestras vidas, hoy te pedimos perdón y nos alineamos y decimos que volvemos para reconectarnos directamente con la eternidad a través de tu palabra, que es luz. Y la luz que está en nosotros, que se hace carne, empieza a remover todas tinieblas en el nombre poderoso de Jesús. Y Señor, gracias, porque el cuerpo está muerto a causa del pecado. Y como el apóstol Pablo dice, cada día muero a causa del pecado para no pecar. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Juntamente con Él estoy crucificado. Aunque vengan la atracción, la seducción, no peco. ¿Por qué? Porque el cuerpo está muerto a causa del pecado y ya no tiene acceso a mi vida. Ahora vivo en santidad y le veo a Dios. No veo el problema, veo la victoria. No veo la enfermedad, veo la salud. No veo la dificultad, veo las grandes soluciones que Dios va a entregarme en el nombre poderoso de Jesús, porque mi socorro viene de allá. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo todo lo que vos sos y haces en el nombre de Jesús. Y declaro que hoy es un nuevo comienzo en tu vida y que el Señor va a hacer cosas grandes, porque tu corazón ha sido confrontado en este día como el mío con las verdades de Dios y su palabra. Gracias, Señor, que nos diste la estrategia para vivir una vida de victoria como hijos tuyos, sabiendo que tú vienes pronto a buscar una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. Bendigo a tu iglesia y declaro una semana en gloria y poder. Gracias, Señor, por liberar a esta nación de toda opresión, maldad, engaño y mentira, y que estos próximos 10 años serán los mejores 10 años del Paraguay, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Aleluya. Les amamos, les bendecimos. Que Dios les bendiga y tengan la mejor semana. Y nos despedimos con esta alabanza que dice aleluya. Yo. Ey, 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 ey. Arriba Paraguay. Hoy tengo vida y esperanza, pues siento tu amor. Apareció tu eterna gracia, me dio salvación. Sé que no merecía nada, mas tu perdón llegó. Mi corazón es tu morada y ahora dijo soy. He vuelto a empezar, todo dejo atrás. Tu amor me dio alegría y nueva vida. Tu amor cambió mi tristeza y ahora es fiesta. Cristo Jesús, Cristo Jesús, tu amor, vivo hoy. Sé que no merecía nada, mas tu perdón llegó. Mi corazón es tu morada y ahora tu hijo soy. He vuelto a empezar, todo dejo atrás. Tu amor me dio alegría y nueva vida. Tu amor cambió mi tristeza y ahora es fiesta. Cristo Jesús, Cristo Jesús, eres mi alegría. Oh.
Señor te bendiga, te regale la mejor semana con la bendición del Todopoderoso y que el rostro del Señor resplandezca sobre tu vida en todo lo que vos sos y haces. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. See you Sunday. Amén.